As you can see in the title of the video today, yes, my intro is in English, but today I am bringing you a makeup video in Spanish. Les traigo un tutorial ASMR en español. Me lo han pedido mucho. You guys requested this many times, and here I am with this makeup tutorial for you. So, that being said, you already know what to do, but I'll remind you, please don't forget to subscribe to the channel. Suscríbete al canal si no lo has hecho. Subscribe to the channel if you haven't done so yet. Prende la campanita de notificaciones. Turn on that notification bell para que YouTube te notifique cuando yo subo un video nuevo. That way YouTube notifies you when I upload a new video. Okay, and of course, love notes, you already know how that makes me feel and what they mean to me. So don't forget to leave them in the comments. I love you guys. El día de hoy voy a empezar aplicando el Milk Hydro Grip Primer. Y es un primer de esta marca. Y es muy bueno porque humecta bien chévere, pero a la misma vez decir que cuando te aplicas tu base se adhiere bien chévere a tu piel y dura todo el día. Así que voy a empezar aplicando esto. Yo ya me humecté un poco el rostro desde esta mañana. Ya estamos a mediodía, así que vamos a empezar con esto. Voy a aplicarlo acá. Así es como así que
que vamos a ver qué tal. Y esto cuesta $20. Trae un set de brochas de la marca Lux. Este one se llama Wanderlust Set y $40 cuesta ese set. Se los voy a mostrar.
brocha de Japanese muy densa y apretadita porque quiero una aplicación más completa. La voy a humedecer un poco con mi producto que hice yo misma, que por cierto hay un video de eso, así que si les interesa se los dejo el enlace en la caja de descripción. Voy a empezar a difuminar este producto por todo mi rostro. Ayuda a tener un terminado más
es nada pesado lo que estoy sellando. Es una media sellada porque a mí me gusta verme el rostro hidratado. Ok, full coverage, cobertura completa, pero aumentado a la misma vez. Y los polvos tienen mucho que ver con eso. Ok, así de sencillo. Voy a seguir con el resto del rostro. Voy a broncear mi rostro con el Golden Paint Bronzer de Milani, que es el número 6, con una brocha angulada. Y entonces lo que hago aquí es dándole vida a mi rostro, devolviéndole vida a mi rostro. El contorno en crema que hice es definición. El bronzer es revolviéndole vida. My God, I look a mess. Ven, bronceando mi rostro para que se vea saludable. Ok. Ahora, por si acaso se me fue la mano, voy con una brocha así gruesita. Esta es la de Rogue Techniques Powder Brush. Y lo que hago es, sin ningún producto, como que le paso así por encima a todo lo que acabo de aplicar. Así. Lo que te digo, es increíble la pigmentación de este.
va a ser este, que es como un color cremita pálido. Y lo voy a aplicar en todo. El área de la cuenca hacia arriba, sin llegar muy arriba a la ceja. Seguir con una brocha plana, esta es la 217 de MAC, y voy a aplicar el color dorado en todo el interior, sin miedo. Como ven, no sé si se pueden dar cuenta con la cámara la diferencia entre una brocha sintética a una de vellos naturales. La brocha sintética nos ofrece como que más brillo, por decirlo así. Esto le da un toque
usar este azul que ven aquí bien, bien oscuro, con una brocha así plana, así para estampillar este color acá. Llevándolo lo más cerca posible al borde. Ok, vamos a dejarlo así por el momento y sigamos con la otra. Hacer un delineado semi
Parece.
en los comentarios y con los likes.